¿Qué tal, amigos del YouTube? Aquí es su amigazo Víctor Martínez, conocido en el mundo artístico como Oliver Martínez. Tenemos este caso 2001. ¿Es 2001 la troca o 2002? 2001, 2002 por ahí. Bueno, tenemos esta Chevrolet Silverado. El problema es de que, pues, el jefazo se está quejando de que las luces no se le apagan. Le digo, jefe, ¿qué pasó? Que no se le apaguen nunca las luces. Entonces, este sistema de la Chevrolet trae incorporado un sensor de iluminación, en este caso de detección de luz, pues, por decirlo así, que cuando el coche entra a una zona oscura, pues automáticamente van a prender las luces. No necesitas tú de prender las luces, apagarlas, prenderlas. No, este vehículo ya trae ese sistema. Entonces, para chequear si por ahí viene el problema por el sensor detector de luz, échate tantito de reversa y quédate en el sol, José. Ese lo vamos a diagnosticar, señores. Lo vamos a diagnosticar ahorita y vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí está bien, ahí está bien. Fíjese bien. Aquí ya se tuvieron que haber apagado las luces, ¿ok? Ya se tuvieron que haber apagado las luces. Ahora, para apagar estas luces, cuando son automáticas o en algunos coches, pues simple y sencillamente se quedan encendidas, como en este caso, y no sabemos cómo apagarlas porque muchos propietarios no les gusta, porque se desgasta más rápido, no sé, el protector de las headlights, de las luces delanteras, o el foquito se funde muy frecuente porque está trabajando de día y de noche. Entonces, así de rápido, vamos aquí a presionar un botoncito que es este, que dice Doom Override. Ese botón se va a presionar 4 veces consecutivas, ok, y se va a escuchar aquí un sonido. Una vez que el sonido se hace presente, las luces se apagaron automáticamente. Presiónalo, José, 4 veces seguidas. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Ya se escuchó ahí el sonido. Y acá las luces ya se apagaron. Pero no ese es el problema, señores. Ese es un poquito parte de la solución. ¿Ok? Préndete las luces normales. ¿Ok? ¿Se ven? Las de abajo, las de niebla. Ok, apágalas. Ok, hasta ahí estamos bien. Ahora, el problema de aquí, ahorita se los voy a mostrar, es de que el jefazo, pues puso aquí una carpeta. Ya ven, estas camionetas y muchos carros de estos años sufren mucho de los tableros. Ok, ahí está, miren. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a retirar la carpeta. Apágala ya, José. Y vamos a retirar parte de esta carpeta. Miren el jefe cómo la trae pegada. Ok, entonces, bueno, el sensor va a andar por aquí más o menos en estas áreas. Así que está bien destruido de aquí abajo, guys. Por eso es de que mi jefe puso esta carpetita aquí. Así que miren, vamos a... ¿Sí ven? Miren. Ahora bien, este sensor... Déjale quitar estos pedazos de aquí. Ok, este sensor es el que se va a encargar de detectar la iluminación. Ok, entonces vamos a dejarlo así, que esté detectando la iluminación. Y vamos a ver si sirve el sensor, nada más, vamos a ver si sirve. Así lo vamos a dejar. Si el sensor sirve, en cuanto mi carnal ponga la camioneta a la luz del sol y el sensor detecte eso, las luces tienen que apagarse automáticamente. Ahorita él ya apagó, saca la llave de ahí, vuélvela a prender. Miren, ahí las luces ya prendieron automáticamente. Ok, me bajo, porque ustedes... Miren, ya están prendidas. Apaga el carro. ¿Sí ven? Abre el switch. Miren, préndela. Ok. Se va a echar de reversa el viejón.
Con que le pegue el sol. Ahí está bien ya. Ahí ya le está pegando el sol. ¿Ok? Máximo unos 10 a 15 segundos, señores, si se tienen que apagar estas luces. ¿Ok? Y no lo están haciendo, miren. ¿Ok? ¿Qué está pasando por ahí? Lo que está pasando es de que el sensor ya no va a servir. ¿Ok? El sensor se ha de haber quedado en un voltaje, el cual vamos a explicar posteriormente. ¿Ok? Este sensor tiende a variar su voltaje conforme a la luz. ¿Ok? Entonces, pero aquí vamos a dar de entre ya un diagnóstico por adelantado, como luego dicen, de que este sensorcito, este, es el que se va a encargar de darle a la computadora, parece que es el Body Control Module, darle a conocer de que hay demasiada luz o no hay luz, ¿ok? Entonces yo siento que este va a ser el problema. Ahora, vamos a utilizar un escáner para ver sus voltajes, señores, ¿ok? Pero por el momento yo me voy por la herramienta y regresamos. Ok, señores, pues ya tenemos aquí el escáner. Vamos a ver a ver, por aquí lo acomodamos para que no... Es que hay mucha claridad aquí. Bueno, voy a intentar aquí donde dice Body Control Module. Display Codes. Ok, miren. Ahí tenemos el código Ambient Light Sensor. Ok. Me vi porque lo desconecté. O quizás porque ya estaba. Entonces dice basado en 23 reparaciones, pues es el Ambient Light Sensor. Ok. Sensor de la luz ambiental. Así que déjenme ver el troubleshooting. 2647. 2647. Vamos a ver. No me da esos códigos aquí. Bueno. Vamos a irnos a dar a display. Y aquí viene lo de los inputs. Dejen limpio aquí esta cosa. Miren. Ambient Light Sensor tiene 0 voltios. Ya está conectado, lo regresé a su conexión original. Ambient Light. Light, dice que hay luz. Ok. Entonces, pues no tendría que haber luz aquí. El voltaje está en 0. En 0 está el voltaje. Así que lo voy a desconectar. Vamos a desconectarlo. A ver qué es lo que hace acá. Ahí está. Ya está desconectado. So, conectado, desconectado es lo mismo, guys. No hay cambios. Ok. Así que este sensor va a estar abierto. Internamente va a tener un circuito abierto. Ok. Ahora. ¿Qué más se le pudiera hacer aquí? ¿Qué más se le puede hacer? Déjenme revisar si hay voltaje aquí en el conector, guys. Porque esto es lo más seguro que trabaje con 5 voltios y una tierra. Ok, guys, tengo aquí 5 voltios. Ahí está. ¿Ese voltaje de dónde lo estoy agarrando? Pues de acá del conector. Ok. De ahí lo estoy agarrando. Así que Estamos bien ahí. Por ese lado. Ahí está. Ok. Tenemos 5 voltios.
Nada más el único detalle aquí que la computadora por alguna razón está interpretando 0 voltios. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo los voy a poner en corto para ver qué reacción hace acá la computadora. Voy a pegar estas dos puntas. Ok. Y sigue en cero. Ok. Así que está en cero. Tengo las luces prendidas enfrente, obviamente, porque está el corto. Las voy a apagar a ver si hace algún cambio. No, ahí voy a apagar las luces. Ok, no hay cambio. Así que vamos a... Parece que sí hubo un cambio ahí o no. A ver, fue mi imaginación. No, no hay cambios. Ok, voy a hacer algo, guys. Ahorita les muestro. Ok, señores. Aquí nosotros estamos. Bueno, no nosotros. Ya se fue mi carnal. Bueno, yo aquí estoy solo. Y mi alma. A lo que voy es lo siguiente, miren. Estoy usando unas resistencias variables o una cajita con resistencias variables. Ahorita le estoy poniendo yo al sensor allá, por decirlo así. Estoy simulando que es el sensor. Okay. Estoy simulando que esto viene siendo el ambient light sensor o el sensor ambiental de luz. Y le estoy metiendo 900 ohmios. Okay. Aproximadamente es lo que quiero interpretar que esta caja china. Aquí es 1 ohmio hasta 9, 10 hasta 90, 100 hasta 900 y 1000 hasta 9000. Bueno, voy a simular así. No estoy muy familiarizado con esta caja, así que vamos a ponerle que son 900 ohmios. Y chequen el voltaje que tengo yo aquí. ¡3.3! Con este voltaje ya no tiene que prenderme la luz de enfrente, ¿ok? A la hora de que yo ponga el switch on. Pero lo que me doy cuenta aquí es lo siguiente. Chequen el voltaje que tengo ahí donde dice Ambient Light Sensor. Aquí y aquí. No cambia. No lo sé por qué no está cambiando aquí en el flujo de datos. Ahora, abro el ignition switch, chequen el voltaje que tengo. 3.3, cosa que me debería de aparecer acá. ¿Por qué no aparece? No lo sé. Está en cero. Así que voy a abrir el ignition switch. Y no van a prender ya las luces. Ok, ya no prendieron las luces allá. Y aquí el voltaje pues sigue siendo el mismo, cero. Cuando aquí yo tengo 3 voltios, ¿ok? 3.3. Ahora, chequen esto, lo que voy a hacer yo aquí. Voy a mover la resistencia hasta llegar a 1, ¿ok? Entonces, chequen. Vamos a ver aquí, déjenme enfoco. Ok, ahí tengo 800, 700. Ok, ahí tengo 100 ohmios. Vamos a seguirlo bajando. Miren, sigo bajando y la luz sigue apagada. La luz sigue apagada. Ok, sigue apagada la luz. Bueno, ahí está en 2.5 voltios, cosa que no se mueve de ahí. Miren. Ok. Miren. Ok. Bueno, ahí en 2.5 voltios aún así. Ahí tenemos 4 voltios. Ahí tenemos 2. Miren cómo voy bajándolo.
Ahí tenemos uno. Quiero ver hasta qué voltaje me va a prender allá la luz. Ahí luego se va a ver en el reflejo de la Ram Charger de enfrente. Ok, chequen. Y acá no está cambiando para nada, miren. Cero. Y dice que hay luz. Entonces seguimos aquí. Miren. Miren. Ok. Sí, ahí la luz apagada. Ahí aprendió, parece que ya aprendió. No ha aprendido, pero se escuchó por ahí un sonidito. Ahí aprendió. Ahí aprendió. Con 224 voltios. Ok. Ahí aprendió. Chequen allá el reflejo de la luz. Ahí luego se ve. Voy a hacer el cambio para que ustedes miren. Si ven. Ok, entonces ahí aprendió. Ahora quiero ver a cuántos voltios se tiene que apagar otra vez. Un ejemplo, lo voy a subir hasta 2.4 y ahí lo apagó otra vez, miren. No hay. Entonces, ¿qué está pasando? Por alguna razón, este escáner no lo está registrando o no sé qué es lo que está pasando aquí. Pero me salgo. Ok, vuelvo a entrar aquí. Y ahí debería de darme el valor y no me lo da, miren. Se queda en cero. Se sigue quedando en 0 voltios. Y dice que hay luz. Cuando acá no lo hay. Entonces yo estoy jugando aquí con estas resistencias, guys. Yo estoy jugando aquí con estas resistencias. Ok. Entonces yo muevo esto. Chequen. Voy a ponerlo a 0 aquí. Y chequen el voltaje. Ahí se apagó. Ok. Ahí se apagó la luz. Perdón, ahí prendió la luz, ahí. Entonces yo le voy a poner aquí 900 ohmios y chequen cómo la luz se apaga ya. ¿Se ven? ¿Por qué? Porque el circuito está bien, el circuito está funcionando perfectamente bien. Así que mi problema es este elemento. Este elemento no va a servir. ¿Ok? Así que pues bueno, yo voy a comprar uno. Si es que está en el aeroparte, si no lo voy a encargar por internet y esperar hasta que llegue, guys. Ok, así que bueno. Tengo curiosidad por qué no se mueve ese valor de ahí de mi escáner. Tengo curiosidad, voy a usar otro escáner ahorita, guys. Uno rapidito aquí, un Foxwell. No sé por qué no se está moviendo. Voy a usar otro escáner a ver qué me da. Ok, señores, agarré el Foxwell. Ni siquiera aparece en ese escáner el Body Control Module. Así que ahora voy a agarrar esta Autel. Y vamos a ver qué es lo que tiene. Este vehículo de voltaje. Si es que nos lo muestra aquí. Vamos a ver entonces, ya lo detectó, 5.3, perfecto. Vamos a ver, control unit, ahora sí, miren, body control module, ahí está, en el Foxwell no aparece. Data display, data. Vamos a ver si aquí aparece. Prendo el multímetro en voltaje. Ahí está. Está en 2.4. Miren, 2.6 aproximadamente. A ver, déjenme ver aquí. Análogo. Ambient light sensor. Ahí está, miren. Ambient light sensor, ambient light. Ok. Voy a mover aquí el valor de voltaje. Miren. 4.8 y allá prendieron las luces. Y ahora sí se puso dark, miren. Ok, vamos a
Vamos a quitarle estas resistencias para que quede totalmente en cero. Ahí está, miren, 5 voltios. Entonces, yo muevo acá, voy a ponerle 100. Las luces se apagaron. Ahí prendieron. Con 100 ohmios, vamos a ponerle 90 ohmios. Se apagan, prenden. Se apagan, prenden. Ok. Miren. Light. Entonces sigo. Le voy a poner 100. Ahí va. 200. 300. 400. 410. 420, 430, 450, 490, 100 por 4, 400, 9 por 10, 90. Ok, ponemos 5, 500. Ahí está. Chequen, aquí hay algo importante, guys, que se está, dicen por ahí, se está manifestando. Ay, Dios. Bueno, se cayó mi resistencia aquí. Esta es la segunda vez que se me cae. Chequen, ¿qué voltaje tenemos aquí? 1.9. Aquí no tenemos 1.9, aquí tenemos 3.1. 3.1 más 1.9, 5 voltios. Make sense. Hace sentido. Ok. Ahí está. Ahí está, señores. Ok. Entonces sigo moviendo a 700. Miren. 3.0, 2.0. 800. 2.8, 2.2. Ahí está. Ahí está. Y quedamos en 5. Ahí está oscuro. Okiroki. Así que el escáner está mostrando 5 y 0. Ok. Así que este, pues bueno, vamos nosotros a ir por este endiablado. No entiendo por qué la Snap-on no me dio ese, ¿cómo se llama? Pues ese valor de voltaje, cuando debería de habérmelo dado. Se quedó, no sé, frisado, no lo sé, no tengo ni la menor idea, guys. Pero para eso siempre se les dice, tengan más de una herramienta de trabajo para hacer su diagnóstico, pues, mejor. Ok. Para que así este no tengamos estos pequeños detalles, que aunque el escáner de la Snap-on te diga, hey, basado a 100,000 reparaciones encontraron que es el sensor y pues cámbialo, no, tenemos que revisar ese circuito. Así que no pasa nada, señores, yo lo consigo y vamos a ver. No, antes lo voy a conectar porque la Snap-on no me dio valor, a ver cuánto tiene conectado esto. Espérame tantito, lo conecto y vemos aquí en el escáner. Conectado el sensor, luces prendidas, 0 voltio y está en el lado oscuro. Ese sensor está en el dark side, en el lado oscuro. Ok, así que bueno, ahí estamos, señores. Ahí estamos, ya está el sensor ya conectado. Da 0 voltios, así que un punto más para Maxidas DS708. Voy a conseguir ese sensor, guys. Ok, señores, chequen el voltaje con el que está quedando, 2.7. Y ahora sí, dice que hay luz. Ok, ya está conectado. Voy a taparlo para que ustedes vean la reacción ahora. Ok,
y chequen cómo bajó el voltaje rápido. Ok, bajó a 0.7. Voy a descubrir una vez más la carpeta. Ok, y ahí está el voltaje, sube rápido. Voy a volver a tapar y ahí está. Entonces está trabajando bien esto, guys, como debe, cual debe. Ahí le vamos a hacer un pequeño orificio ya para que quede sensando la luz ambiental. Pues bueno, es todo, señores. Suscríbanse ahí al canal, suscríbanse ahí al canal del Chato. ¿Qué hubo, guys? Ahorita en este momento vamos por el siguiente proyecto, que otro guión, que ya saben, pero ya saben, guys, no compren partes ahí chafonas, compren originales, originales, si quieren que quede y ya no tengan que estar ahí batallando. Pero bueno, saludos, guys, buen día a todos y suscríbanse, por favor. No toma nada de tiempo, ni un segundo, guys, así que ahí estamos. Vamos por un carrito ahorita, señores. Voy a darles un pequeño, ¿cómo se llama? Un taste, ¿cómo se llama? Un tease, una pequeña probadita. Ok, así que ¿quieres enseñarlos aquí en una foto nomás? A ver. No van a pensar que es un Ferrari, ¿eh? No. Es, voy a agarrar, ¿sabe este? Que a mí me gustan puros yonquecitos. Es el que va a agarrar. ¿Qué carro es este? Un Honda CRX SI89, guys, con el color, uno de los colores más raros que existen, los Barbados amarillo. Así se llama el color, es un país allá en Europa que así se llama, Barbados. Es una del color en su bandera, pero de ahí agarraron ese color y así se llama, Barbados amarillo. Así que está horrible, guys, está horrible el carro, pero ese es el punto, es dejarlo hermoso. Coño, súper raro este carro, guys. Ahí está el precio, no se está pagando eso, obviamente ya me conocen a mí, yo les regateo. Pero bueno, súper, súper buena ahí. ¿Cómo se dice eso? Buena elección. Buena elección. Buena estamos, compra. Guys. Ahí estamos, señores. Suscríbanse al canal y vienen nuevos videos de un Honda CRX SI. ¿Ok? Ahí estamos.